constituye el 40º día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad, integrada por los elegidos de mayor y de menor edad, presentes en el acto, actuando como secretario el que no sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Realizada la votación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes. Conforme a la normativa que se ha señalado, la mesa de edad, en este caso, está integrada por el concejal electo de mayor edad, don José García Solano, y la de menor edad, doña Sandra Atienza Favero, presentes en este acto, según resulta de la acreditación de su personalidad y fecha de nacimiento, junto con el secretario de la corporación, que no es también de esta mesa. Después de leída la formalidad legal, se declara constituida la mesa de edad por estar presente en esta sesión las personas a quienes corresponde formular, procediéndose seguidamente con el arreglo a la ley. ¿Se va? Se van a comprobar seguidamente, como marca la ley, las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base en las certificaciones que al ayuntamiento ha remitido la Junta Electoral de Zona. Igualmente, se procede a comprobar el cumplimiento por parte de los elegidos de aquellas otras obligaciones marcadas por el artículo 75 de la Ley de Bases del Régimen Local, artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el artículo 102 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Consta en el expediente tanto la declaración de intereses como las copias de las credenciales de los 17 concejales presentes. Doña Isabel Gómez García, don Antonio Ardila Jaén, doña María Trinidad Jaén López, don José Antonio Ramírez Redondo, doña María Ángeles Bazán Romero, don José Manuel Fernández Rivera, don Manuel Toro Rincón, doña Josefina Herrera Cides, doña Josefa Gloria Pérez Puerto, doña María Remedio González Lobo, don Bartolomé Panal Pigüez, don Víctor Jesús Chávez Gutiérrez, don José García Solano, don Francisco Javier Cabezas Arenas, doña Sandra Atienza Favero, doña María José Juvial Ruiz y doña María Jesús Pérez Gutiérrez. De la Junta de Electoral y comprobado el cumplimiento de las demás obligaciones exigibles de los concejales electos, y antes de su toma de posesión procede a realizar las actuaciones necesarias para constituir el Ayuntamiento de Urbana. A continuación, se da lectura al artículo 108, apartado 8, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que textualmente dice: en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Para la toma de posesión se utilizará la fórmula de juramento o promesa
recogida en el Real Decreto 707 de 5 de abril de 1979, que consiste en que cada concejal pronuncie la fórmula de juramento o promesa ante un ejemplar de la Constitución cuando van siendo nombrados por el secretario. En consecuencia, esta secretaría se irá nombrando a cada uno de los concejales de conformidad con el orden establecido en el acta de proclamación de electo de la Junta Electoral de Zona. Doña Isabel Gómez García. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Ubrique, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Antonio Luis Ardila Jaén. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Ubrique, con lealtad al rey y guardar hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Trinidad Jaén López. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de la concejalía del Ayuntamiento Público, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la como norma fundamental del Don José Antonio Ramírez Redondo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Ubrique, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Thank you.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Ubrique, con lealtad, la ley y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Josefina Herrera Cines. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Ubrique con lealtad al rey y guardar, hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Josefa Gloria Pérez Puerto. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Ubrique, con lealtad al rey y guardar, hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Remedios González Lobo. Don Víctor Jesús Chávez Gutiérrez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Ubrique con lealtad al rey y guardar, hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don José García Solano.
Por obligación legal, prometo acatar la Constitución. Y por mi conciencia y honor, prometo cumplir la voluntad del pueblo soberano que me ha elegido, luchando por una sociedad libre, igualitaria y justa. Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Ubrique, con lealtad al jefe del Estado, y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como normas fundamentales del Estado. El artículo 196
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice: en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. El sistema normal de adoptar acuerdos en la corporación es el ordinario, según el artículo 46 de la Ley de Bases del Régimen Local y el artículo 102 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. No obstante, si se quiere elegir al alcalde o alcaldesa mediante votación nominal o secreta, requerirá solicitud de algún concejal o grupo en este sentido, y deberá ser aprobada esta propuesta por este pleno por mayoría simple y votación ordinaria. ¿Algún concejal propone el sistema de votación nominal o secreta? No, en consecuencia, se procederá a la elección del titular de la alcaldía mediante votación ordinaria. Determinado este sistema de votación, procede a abrir un turno para la presentación de candidaturas a la elección de alcalde, de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Electoral citada, pudiendo ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Es decir, doña Isabel Gómez García, por la lista del Partido Socialista Obrero Español; don Manuel Toro Rincón, que encabeza la lista del Partido Popular; don Francisco Javier Cabezas Arena, que encabeza la lista del Partido Andalucista Espacio Plural Andaluz; y don José García Solano, que encabeza la lista de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. De entre los citados, levanten la mano quienes optan a la elección como alcalde. Doña Isabel Gómez García, don Manuel Toro Rincón y don José García Solano. A continuación, tomará la palabra la presidenta de la mesa. De acuerdo con las conversaciones que se han mantenido con anterioridad a la constitución de la nueva corporación, hemos convenido todos los grupos políticos en que deberían de intervenir todas, cada una de las formaciones políticas que han concurrido a estas elecciones, tuvieran o no candidato a alcaldía en este pleno. En este caso, pues son los cuatro cabezas de lista los que podrán optar a tomar la palabra y dirigirse al pleno y a la audiencia. No hemos establecido el orden, pero posiblemente lo más habitual en estos casos pudiera haber sido de menor a mayor o de mayor a menor. Bien. Pues entonces lo haremos de menor a mayor. Y en este caso, pues me corresponde a mí intervenir en primer lugar. También se había estado hablando del tiempo que se podía tomar la palabra. Estimábamos que 6 o 7 minutos era un tiempo bastante bueno para exponer lo que cada uno entendiera, pero que no se pasara de los 10 minutos. Yo creo que también, por lo que hemos contactado, en esa mediación va también la gente mejor.
Señoras y señores, permítanme en primer lugar mostrar nuestra satisfacción, la del conjunto de la militancia de Izquierda Unida y de sus amigas y amigos, no ya por el hecho de estar aquí presentes en este solemne acto, sino por algo tan importante como poder dar testimonio de que algo se mueve en esta sociedad. Una sociedad que parecía que estaba dormitando. Hoy podemos constatar que está viva y comienza, parece, a despertar para exigir su presencia y protagonismo, el que le corresponde. Porque queramos o no, es a esta juventud a quien corresponde el futuro y que se está produciendo de manera palpable en el seno de la sociedad española por su agente más activo y consciente de la grave y calamitosa situación económica y social que vive el país. El Centro de Investigaciones Sociológicas apenas hace unos días destacaba que las primeras preocupaciones de los españoles son la situación económica con su altísima tasa de paro y la ineficacia de la clase política, aquellos que por acción u omisión están permitiendo que toda la sociedad, la española en su conjunto, salvo un puñado de muy altos beneficiarios como banqueros, grandes empresarios y millonarios, y que lo hace a costa de que los demás perdamos derechos, salarios, pensiones, recursos de formación, educación, sanidad, seguridad. Pérdidas estas que por sí solas siembran el descontento, el temor y la indignación de quienes las padecen y de quienes conscientemente saben de su perniciosa destrucción, socavando los cimientos de la sociedad que pierde con ellos soportes vitales de cohesión en lo que se aferra a los valores de confianza y solidaridad, fundamentales para que esta sociedad se desarrolle más libre, más igualitaria y más justa. El ser humano nunca dejará de sorprender al propio ser humano por su capacidad intelectual, por su capacidad creadora e imaginativa. El ser humano es capaz de crear un problema para ver cómo lo soluciona, pero aún más eficaz cuando su mente tiene que enfrentarse a un problema fortuito o que supuestamente no había o no quería haberlo provocado. Es el caso de Islandia, donde la sociedad civil ha tenido que tomar cartas en los asuntos políticos administrativos porque su gobernante, por dejación, ineficacia, corrupción, habían acabado hundiendo al país y entregándolo a banqueros y especuladores. La base de todo Estado es su sociedad civil, que se agrupa o se organiza en torno a un municipio cuya representación la ostenta su corporación, a cuya cabeza se encuentra su titular, el alcalde o la alcaldesa, que siempre debe estar presto o presta a dar cuantas explicaciones le sean demandadas por su representado y de lo que debe recibir cuantas colaboraciones le sean solicitadas por el bien de la colectividad. Este es el principio de todo Estado moderno y del que emanan todos los demás, o deberían emanar. Es lo que se entiende como una democracia de abajo arriba. Esto es lo que con el tiempo... Y aunque su valor es relativo, hay quien lo ha elevado a lo más absoluto y con ello o ha
democracia viva, democracia por la que la sociedad civil no se vea ni sorprendida, ni abandonada, ni vendida por sus políticos y gobernantes. Y siempre que esta sociedad civil, haciendo uso de los mecanismos que de la democracia se prevea, pueda recurrir ante la infamia, el despotismo, el nepotismo, la vaguedad, la mentira y el abandono o la corrupción. Es por ello que desde Izquierda Unida y ante los acontecimientos más recientes en la vida política, económica y social y de otros aquellos que se puedan producir en nuestra sociedad como reclamación de más justicia social, de más igualdad, seguiremos insistiendo y porque no hay mucho más a donde poderse acoger a que la nueva corporación municipal, sus 17 integrantes, deberíamos mantener un diálogo permanente, elevando nuestro grado de responsabilidad, seriedad y transparencia que se pueda traducir en más democracia, más participación. Es así que independientemente de quien salga elegido alcalde o alcaldesa, Izquierda Unida mostrará el mismo empeño de colaboración con la corporación municipal en su conjunto que con el gobierno municipal. Consciente de la delicada situación en que nos tendremos que desenvolver, optimizando los recursos de que se impone y poder afrontar con más optimismo el futuro más próximo. Esto lo hacemos con nuestro programa municipal en las manos, como una herramienta eficaz para afrontar los retos a los que ineludiblemente esta corporación, más pronto que tarde, tendrá que hacer frente y buscar las mejores salidas. Esta campaña electoral ha servido además para aflorar, si es que ya no lo estaba suficientemente, todos y cada uno de los problemas a los que nos tendremos que enfrentar inmediatamente. Aludíamos a los equipamientos municipales por más de una década esperando ser utilizados convenientemente. Son recursos que debemos aprovechar inteligentemente y los harán además porque podrán generar por su propia actividad otra inductora. Estamos hablando de la inclusión de la vida rural, del campamento juvenil. Nos referíamos a bioreciclaje, empresas cometidos de servicios están la recogida de residuos urbanos, jardinería y obras menores que arrastran una situación a la que hay que darle respuesta inaplazable. Salía a reducir los casos de agua de Urique y de Promisa que igualmente están esperando una respuesta. La primera por ser un servicio tan esencial, tan vital. Y la segunda por necesidad de nuevo enfoque o ubicación dentro de la administración municipal. La deuda municipal y los últimos nuevos compromisos económicos han de ser analizados minuciosamente para que no sea este el motivo del ahogamiento de la corporación. Desde esta tribuna reclamamos una especial atención al gasto político que está soportando la hacienda municipal. No debería pasar por alto nuestra relación y compromiso con la mancomunidad del municipio por cuanto que hay que valorar la carga que nos supone y los beneficios que obtenemos. Que si su creación debía suponer la desaparición, sino una minimización del papel reservado a las diputaciones provinciales, hoy por hoy está claro que reduplica y hasta duplica la burocracia y con ello una merma sustancial de recursos económicos que no están llegando a los ayuntamientos. Ayuntamiento que no dudamos en darle el calificativo de los parientes pobres de esta democracia, que lejos de poder administrar el 25% de los recursos presupuestarios a los que estaban destinados, hoy si apenas llegaron al 13%. Es un dato que desde los ayuntamientos no podemos pasar por alto. En este tema todos deberíamos estar de acuerdo, hasta los municipios que pertenecieran a la misma formación política que al partido gobernante, porque no solo es un derecho del municipalismo, sino que es su propia supervivencia y con ella la de sus vecinos y vecinas. A vuestra disposición, muchas gracias. Agradecerle a los publiqueños haberme permitido ser su alcalde.
Tengo que agradecer a los 2000 y pico curriqueños que han confiado en el Partido Andalucista su confianza y decirle que procuraremos no defraudarlo. Estamos atravesando una situación socioeconómica muy grave y eso requiere de la máxima estabilidad en el gobierno. En el análisis de nuestro voto han pesado muchas cosas y no ha habido unanimidad, pero una vez obtenido esos 2000 votos somos representantes de toda la soberanía popular, no de los 2000 que nos han votado, y teníamos que intentar interpretar qué era lo que la mayoría de los curriqueños esperaban de nosotros. Probablemente el tiempo dirá que no hemos acertado con esta o con cualquier decisión, porque el tiempo cambia las circunstancias y hace que las decisiones que en un momento se toman no sean acertadas en otro. En cualquier caso, daré unas pinceladas sobre lo que ha sido la reflexión del Partido Andalucista para llegar a esta decisión. Y la primera, evidentemente, ya se ha visto, y es que el Partido Andalucista entendía que una de las cosas que había dejado claro el pueblo en estas elecciones es que no quería que el Partido Andalucista y Javier Cabeza fueran su alcalde. Y por lo tanto ese es el motivo por el que el Partido Andalucista, aunque a algunos o a muchos de nuestros votantes, y a lo mejor a algunos de los candidatos de la lista les haya costado, no ha presentado su candidatura a la alcaldía. Lo segundo es decidir quién querían que fuera el alcalde, que es donde yo creo que es más complicado. En un análisis histórico de alguna manera y viendo la evolución del electorado, entendemos que el máximo crecimiento ha sido el del Partido Popular y por otra parte que de alguna manera el Partido Socialista y el Partido Andalucista ya han podido demostrar a lo largo de estas últimas legislaturas lo que podíamos hacer por nuestro pueblo y por lo tanto el Partido Andalucista ha considerado que el Partido Popular merecía la oportunidad de demostrar de qué es capaz por el bien del pueblo. En cualquier caso, quede claro aquí que el Partido Andalucista tiene la mano tendida al Partido Popular, al Partido Socialista y a Izquierda Unida en todo aquello que sea por el bien del pueblo de Uribe y que evidentemente nunca van a encontrar a los candidatos del Partido Andalucista, a los concejales del Partido Andalucista, en ninguna operación que suponga la defensa de intereses particulares, familiares o de cualquier otro tipo que no sean los generales. Y ahí, evidentemente, desde la oposición, porque creemos que es el sitio en el que nos han colocado los ciudadanos, estaremos peleando por el bien de todo nuestro pueblo y por el mejor futuro para el pueblo de Ubrique, porque como bien hemos dejado claro, Ubrique nos gusta, los pequeños nos gustan y queremos seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos por el bien de nuestro pueblo.
Yo quisiera agradecer desde aquí al trabajo, no solo de los compañeros
era el que debía tomar la rienda del ayuntamiento, era el que tenía que liderar el cambio real de Ubrique hacia Ubrique mejor. Y desde luego, como decía también al principio, nosotros vamos a respetar lo que hoy se va a proceder a la votación. Pero yo sí quisiera compartir una reflexión al menos con todos los presentes. Se nos exigen, nosotros estamos y somos conocedores de que nuestro electorado nos exigen aún más que al resto de partidos, una sensación desde luego personal. Pero nos gusta, porque entendemos que eso significa que podemos dar más. En esta ocasión también se nos exige más por nuestros adversarios políticos, porque al Partido Socialista se le exige que gane las elecciones con una mayoría absoluta para poder gobernar en el Ayuntamiento de Ubrique. Cuando otros partidos, teniendo sus peores resultados electorales o sus mejores resultados electorales, al final terminan formando gobierno en esta Ayuntamiento. No obstante, desde esta portavocía que tenemos como Partido Socialista, yo le quiero transmitir a todo el pueblo de Ubrique un mensaje de tranquilidad por nuestra parte. Yo apelo a la lealtad con el pueblo de Ubrique, y eso significa respetar la votación que se va a producir a continuación. Y en ese sentido, nosotros estamos convencidos de que el Partido Socialista estará siempre para lo que es el interés general de Ubrique. Hemos demostrado durante estos 4 años atrás que aunque la diferencia existe entre las distintas formaciones políticas, hemos intentado buscar los puntos de encuentro. Y en algunas ocasiones nos hemos encontrado. Y en esta ocasión, al futuro equipo de gobierno le pediría y le exigiría que nos dé y nos ofrezca ese espacio de participación que el Partido Socialista siempre ha requerido, para que podamos también participar de una manera clara y proponer las cuestiones que intentamos de mejora para Ubrique. Nosotros vamos a estar abiertos al diálogo y al posible consenso en los temas fundamentales de Ubrique. Y por eso, ya después de los resultados electorales, transmitimos y dimos a cada uno de los partidos de la localidad una hoja de ruta, una hoja de guía en la que el Partido Socialista establecía los asuntos que entiende importancia para Ubrique, que son muchos, que van a necesitar mucho tiempo y mucha capacidad para arreglarlo. Y nosotros, en este caso desde la oposición, exigiremos al equipo de gobierno el cumplimiento íntegro de todos los compromisos que ha hecho durante su campaña y también que estén, como no, a la altura de las circunstancias. La austeridad debe ser una seña de identidad del Ayuntamiento de Ubrique. Son momentos difíciles, lo decían los que me han precedido en la palabra. Estamos padeciendo una situación de dificultad económica sin precedentes que necesita que el Ayuntamiento de Ubrique también se apriete el cinturón. Nosotros, además, queremos transmitirle la necesaria entrega, el necesario impulso que necesita de nuestro sector de la barroquería. Debemos, como no, afianzar nuestra economía fundamental, buscando alternativas, pero también tenemos que afianzarla. Y desde aquí aprovecho para reconocer cómo los marroquineros de Ubrique se están movilizando de manera pacífica hacia la combinación de un convenio colectivo justo y equilibrado. Y estoy convencida, y por eso lo digo aquí también, que el empresariado dará ejemplo también de su solidaridad. Y el lunes esperemos que estemos ante una nueva negociación que culmine en lo mejor para nuestros marroquineros y marroquineras. Desde aquí, desde luego, no podría faltar el recuerdo de aquellas personas que están padeciendo esas consecuencias más graves, que están quedándose sin empleo y que nosotros entendemos que el Ayuntamiento de Ubrique tiene que tener como primera línea de actuación el desarrollo de cualquier iniciativa que influya directa o indirectamente en la generación de empleo para Ubrique. Y no vale como excusa que no se tenga la competencia de la política activa de empleo. Nosotros, además, vamos a exigir desde la oposición que se tenga una especial solidaridad con las personas que puedan estar con un riesgo de exclusión social. Aquellas personas que peor lo están pasando y son los que menos culpa tienen de todo esto. Y por eso también entendemos que el Ayuntamiento deberá, como no, de crear un plan que determine la actuación para atender a todas las dificultades de estas personas. Yo no quisiera extenderme mucho más. Yo solo decir que todos los componentes de esta corporación tienen en sus manos la línea en la que el Partido Socialista nos vaya a encontrar, que estamos abiertos al diálogo, que estamos dispuestos a ponernos a trabajar en la tarea, en este caso de la oposición, al minuto siguiente después de esta votación, y que ahí nos encontraremos. Y yo no quisiera tampoco terminar mi intervención sin tener un recuerdo para todos aquellos equipos de gobierno que anteriormente nos precedieron y aquellas personas que se encuentran entre nosotros, de una manera u otra. Creo que recordar siempre la labor, la entrega y el compromiso de todos los que nos han antecedido en nuestros cargos es honorable, y por tanto hoy es un día especial también para recordarlo. Yo, sin más,
muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este día tan emotivo para todos nosotros y esperemos que desde luego encontremos todos esos puntos de encuentro que nos hagan trabajar por un Ubrique mejor y que consigamos que alcancemos las cotas más altas para la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias. Del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, don Manuel Toro Rincón. Quiero agradeceros a todos vuestro apoyo para poder llevar a cabo todo
los problemas que tiene la población de Murcia. En estos días pasados, por la noche, no he podido conciliar el sueño y no he dormido bien, porque me preocupan los problemas que tiene Murcia. Me develan vuestros problemas, que son los míos y los de todos mis hijos. Yo quiero ser alcalde de todos los murcianos. Mi actitud va a ser desde el primer día y ponerme al servicio de mi paisano, como lo he hecho durante 7 años y medio. Y ahora, gracias a vuestro apoyo, lo haré como vuestro alcalde. Porque nos ha unido una propuesta ilusionante, la propuesta de futuro del Partido Popular, y cómo no, unido juntos mi equipo y yo llevaremos a cabo una clara vocación de servicio. Mi puerta estará abierta a todos para escuchar y tratar de solucionar vuestra demanda, no excluyendo a nadie, porque nuestro proyecto está abierto a todos. Tenemos grandes metas: mejorar la situación social, dando forma y vida a nuestro pueblo. Queremos que el nuevo municipio que estamos impulsando sirva para afrontar desafíos y mejorar la calidad de vida de todos los uriqueños y colocar a Urique en el lugar que corresponde. En primer lugar, me preocupa la situación de desempleo de los uriqueños, porque esta es una situación alarmante en la que muchas familias se ven abocadas a una tremenda necesidad. Para solucionar esto, implantaremos un departamento de orientación y reinserción laboral en el que se asesorará y orientará al desempleado, con el objetivo de formarle para ampliar y mejorar su cualificación profesional y así abrir un abanico de posibilidades para una reinserción en el mundo laboral, siempre tutelado y ayudado por este departamento, que hará de mediador con las empresas con soluciones y propuestas que posibiliten a los pequeños encontrar un trabajo digno y con futuro. Asimismo, nos pondremos en contacto con Diputación, Junta de Andalucía y organismos oficiales de empleo para ofrecer a los pequeños cursos de formación y formación profesional para los distintos sectores en general y para el sector de la piel en particular, con el claro objetivo de potenciar las competencias profesionales de los desempleados de ti. Tenemos que implantar también un vivero de empresas para ayudar a los jóvenes emprendedores a establecerse por su cuenta contando con el asesoramiento de este departamento. Necesitamos favorecer la instalación de nuevas industrias en Urique, para de esta forma crear puestos de trabajo y tejido empresarial. Es evidente que en Urique, a nivel de promoción turística, hay que crear las bases para realizar propuestas novedosas para potenciar la marca de Urique. Asimismo, me comprometo a servir de moderador y mediador entre los empresarios y el sindicato en el convenio del sector de la piel, con la intención de buscar soluciones satisfactorias para ambas partes. Apoyaremos a la Administración la implantación de un nuevo centro de salud. Hemos diseñado un proyecto de planificación para dotar de más aparcamiento al casco urbano. Por todo ello, solicito al pueblo su confianza en mi proyecto, con el compromiso por mi parte y de todo mi equipo, que velaremos y defenderemos los intereses de Urique en un ejercicio de responsabilidad y servicio ante todos los uriqueños, para impulsar y potenciar a esta población al lugar que le corresponde, dentro del marco de la ciudad de Cádiz. Gracias a todos. Diligencia de no presentación de alegaciones. Igualmente,
se encuentra a disposición de todos los miembros de esta corporación, tanto en el acta de arqueo como los efectivos en caja de la corporación y en las cuentas de titularidad del ayuntamiento. Por último, transmitir a los concejales que a los efectos de su actuación corporativa podrán constituirse en grupos políticos mediante escrito dirigido al alcalde presidente y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General del Ayuntamiento en el plazo de 5 días hábiles desde hoy, es decir, hasta el próximo viernes, día 17. En este escrito se designará portavoz, pudiendo también nombrarse suplente.